Pero ante las dudas sobre qué es la trombosis, la enfermedad tromboembólica venosa, EV, se presenta en dos formas. Trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. En resumen, un diminuto coágulo de sangre es el responsable de la trombosis que puede causar un infarto agudo o bien alojarse en el cerebro o el pulmón con consecuencias funestas ante una infección viral. Nuestro sistema inmunológico pone en marcha la respuesta para defendernos del agente externo, lo que provoca la liberación en el torrente sanguíneo de mediadores inflamatorios, los cuales interactúan con las plaquetas y las proteínas de la coagulación y pueden favorecer un desequilibrio en el sistema que controla la coagulación de la sangre, provocando la aparición de coágulos o hemorragias. Por consumirse en exceso los elementos que favorecen la coagulación, se cree que este efecto se debe a la saturación en la respuesta del sistema inmunitario en su lucha contra el virus. Desde la Agencia Europea se estableció la dificultad al respirar, dolor en el pecho y abdominal de forma constante. También se agrega la hinchazón de piernas y síntomas neurológicos como lo son el dolor de cabeza o visión borrosa y pequeñas manchas de sangre bajo la piel. En el caso en que la trombosis sea en la zona cerebral, el dolor de cabeza persistente que no se alivia con fármacos como el paracetamol también está considerado. El COVID-19 es un padecimiento en constante descubrimiento. Por ahora, no hay un tratamiento farmacológico preventivo para pacientes con coronavirus que presenten pocos síntomas o muy leves, lo que les permita estar en casa durante la enfermedad. Sin embargo, se recomienda mantenerse en movimiento dentro del aislamiento y evitar un sedentarismo excesivo durante mucho tiempo. Para los pacientes hospitalizados, parte del protocolo es la administración de anticoagulantes. Estos fármacos se administran solo bajo supervisión y prescripción médica, ya que cada caso es especial y requiere vigilancia. NERC.